Saludos a todos y bienvenidos a esta primera edición. Este primer programa, este Patreon yo lo tengo desde hace tiempo. Y ciertamente me siento bien contento y quiero comenzar a desarrollarlo en todas las de la ley. Sobre todo, además de obviamente brindarle conocimiento, brindarle muchas anécdotas y muchas situaciones. A los que nos están viendo en YouTube, ya saben, gracias. Este contenido lo vamos a hacer breve para YouTube, porque va a estar en su totalidad en nuestro Patreon. Si usted quiere formar parte de la familia de Patreon, de nuestro Patreon, sencillamente vaya a Patreon. Nuestro Patreon es Al Grano con Low Q. Ya saben, patreon.com/algranoconlowq. Y ahí vamos a hablar de historia, vamos a hablar, miren, de política, vamos a hablar de 20.000 cosas, vamos a hablar mucha música y sobre todo voy a traerles unos invitados que tengo, pero duros. De la música, pero de la calle. Vamos a hablar cosas serias. Bien interesante que va a estar eso. Así que les aconsejo que vayan a nuestro Patreon, que obviamente escojan el mejor método para que no se pierdan ni un capítulo, porque va a estar bien bueno y sobre todo muy interesante. Como vieron en el caption, o por lo menos en el título, Ivy Queen estuvo con Enrique Santos en su programa o su podcast o su programa de radio que sale por iHeartMedia, creo que es. Y hay un fragmento muy interesante donde ella relata de cierta manera lo que fueron sus comienzos y lo duro que fue el bullying. Yo les voy a ser bien sinceros. Todos. Y cuando digo todos, me incluyo. Bulleábamos a Ivy Queen. Bulleábamos a Ivy Queen de manera estúpida, ignorante. En su aspecto, obviamente, físico, machito, por decirlo así como se le decía antes. Siempre han habido muchos términos despectivos. Marimacho. No necesariamente tomboy. Que llegara al punto quizás de que le gustaran las mujeres y que ella pues entendiera que podía ser, no sé, un hombre o parecer un hombre. Pero yo creo, hablando por mi propia experiencia y por la de muchos, que a Ivy Queen le teníamos miedo. Estamos hablando de un artista que a nivel vocal podía dar el grado, cantaba. Pegaba unos coros como nadie. Y cuando se montaba en el beat, ciertamente te partía en pedazos la pista. Fuera de rap o fuera de dancehall. Ella le daba ese flow, esa calidad vocal, tipo Patra. Ella le daba una calidad vocal a nivel de rap, tipo MC Light, tipo Queen Latifah, o sea, esta tipa tenía punchlines. Esta tipa te rapeaba, te pegaba el coro. La canción era un palo por donde tú la cogieras. Y obviamente Negro vio en ella algo que quizás nosotros por miedo no veíamos. Lo cierto era que sí. Yo tengo que admitirlo, Ivy Queen ha sido una de las figuras y hoy en día yo
puedo decir, chica, te veías bien madurando. Obviamente se ve en talla, se ve preciosa. Yo no, a mí el Botox y eso, los cachetes a mí así, afloreados para afuera, no me gustan mucho. Soy sincero. Pero ese es mi gusto. Cada cual es dueño de hacer con su vida lo que le dé la gana y lo que quiera. Pero obviamente ella no se veía como se ve hoy. Su transformación ha sido. Lo más que vislumbraba de Ivy Queen eran siempre sus uñas. Sus uñas eran, siempre fueron iguales. Pero usted la ve en los videos de Dino y dice, así ella iba a todos lados. Iba con su jumper, su gorra. Iba bien machito. Como decimos, bien rapera de aquella época. Las raperas de aquella época usaban hasta boxer. Y yo creo que en parte y en gran medida, esa situación en particular fue lo que hizo que Ivy Queen desarrollara mucho más sus habilidades, porque ya no entraba en una competencia de tú a tú a nivel lirical, ni de competencia de que mi tema sea el mejor de la producción que voy a salir. Ya era honestamente un bully feo. O sea, un bully de que se le tildaba, obviamente, como ella dijo, de muchas cosas. Y yo creo que eso a ella le dio una fortaleza. Y como que se armó de una coraza que hoy en día no se ve. Y hoy en día usted ve que a alguien lo molesta, a un artista, y todo es un llanto, y todo es una pena, y todo. Y es como yo digo, esta mierda los hace débiles a ustedes. Yo estoy de acuerdo completamente con el bullying. Yo entiendo que el bullying debe existir. A mí me criticarán, me dirán, estás cabrón, pero es la verdad. Yo no puedo ser hipócrita. Yo me crié siendo obeso toda mi vida. Pero eso a mí no me detuvo para hacer mi vida. Porque con el bullying yo desarrollé que yo tenía que sobrevivir en una jungla. Y que a mí no me podían comer. Y eso fue lo que hizo a Ivy Queen ser fuerte. Eso fue lo que hizo que Ivy Queen sea la rapera que es hoy, la institución, la representación de como un Bicosí a nivel masculino, ella sea en lo femenino, en la música urbana. No hay artista femenina que yo diga, esta tipa tiene los elementos o los recursos que Ivy Queen, solamente una se me viene a la mente. Y es otra veterana. Y hablo de Melly Mel. Ni Ariana Puello. No las hay. Si yo quiero hacer un disco de rap femenino, esas son mis dos primeros choices junto con Gabilonia. Lo que sucede con Gabilonia, obviamente, es que Gabilonia es una artista un poco más de rap, por decirlo así, conciencia. Gabilonia no me va a traer la calle que me va a dar una Melly Mel y me va a dar un Ivy Queen. Y cuando hablo de calle, no hablo de calle de que yo las pongo a vestir y van a enseñar tetas, nalgas. ¡No! Es la calle a la hora de rapearme. Bueno, disfrutaste del preview. Les dejé bastante del preview, pero se pone mucho mejor. Así que te invito a que nos visites en Patreon, nos apoyes en Patreon. Aquí te dejo la dirección. Es sencillo, patreon.com/algranoconlowq. Voy a traerle unos temas mañana sabrosos. Así que bien pendientes a nuestro Patreon. Vayan.
apoyen, como de costumbre, de Rap Factor y este nuevo espacio que estamos desarrollando, y un espacio que sé que va a ser del agrado de todos ustedes, sobre todo si tú te interesa la historia, te interesa la política, cómo piensa un rapero dentro de lo que es la política, el rap americano, en fin, vamos a tener mil mierdas y mil cosas. Así que apoya, visítanos, patreon.com/algranoconlowQ. Te veo allá. Hay grandes descuentos, tenemos tienda, estamos montando el kiosco completo. Así que los veo en Patreon. A mi gente de YouTube, un beso, un abrazo, un saludo. Dios los bendiga. Bonito día.